vamos a estar aquí en el segundo episodio de la segunda temporada del mejor show del universo, Papelón Simulator Wrestling PSW. Hoy estoy acompañado aquí por mi mejor amigo y mi compañero Carlitos el Matatanga. Y no solamente está Carlitos el Matatanga, tenemos a Mike Cool. Bien, señoras y señores, que viva el PNP, que viva Wanda, que viva Rivera Chá y Carlos Soplapote. Mira, te me callas la boca. Tú lo que has hecho toda esta semana es estar hablando mierda, basura. Basura es lo único que sale de tu boca. Basuras, mentiras, tratando de manipular al público que se vaya en mi contra cuando yo no he hecho nada malo. Carlos, estás buscando de difamar mi persona. Te voy a demandar. Carlos, tengo los documentos. Ya André los vio. Espérate, Pierluisi. Dios mío, tú no vaciles. Loco, tú estás vacilando. Como si la mierda no sobrara en esta compañía. Llega no, otra basura. Carlos, cállate. Que aquí está. Mira, Pierluisi, Dios mío. Mira. Eres un palmero de mierda. Que viva. O sea, Dios mío, yo quiero ver a Wanda y a Pierluisi juntos en el 2020. Qué lindo. Se odia. Loco, ¿tú crees que Pierluisi me firmó un autógrafo? ¿Tú crees que? Yo creo que pasó vino. Para buscar los votos de los siete gallos. Acho, vamos a escucharlo. Vamos a ver sus palabras. Basura es lo que va a salir de su boca. Nada más. Mira, y caballeros. Carlos, respétalo. Espérate. Estoy agradecido de estar aquí hoy, gracias a Dios. Hoy vengo a recordarle a todos ustedes, un voto por Pierluisi es un voto por su felicidad. Y quiero recordarles que esta compañía, ahora mismo, espérate, ¿qué? Que esta compañía está siendo corrida por personas muy corruptas en nuestro partido. Este partido está hecho un fracaso. Tata Charboniel, Wanda Vázquez, Tomás Rivera Chats, todos ellos son unos charlatanes. Y yo... ¡Adiós! ¡Pierluisi! Pero, ¿qué está pasando? Yo vengo aquí a liberarlos a todos ustedes de esta corrupción que tienen, los abusos que tienen, el maltrato que tienen a todo el mundo aquí en la PSW, a los siete gallos, yo los conozco, tú sabes, yo estoy aquí. Acuérdense en votar por mí por las primarias y yo vengo a salvarlos. Adiós. Pero espérate. Mira, cómo trata de cogerle pendejo a esa gente. Espérate, pero... Lobo vestido de oveja. Adiós. O sea, ¿qué está pasando? Wanda, yo sé que tú no estás aquí presente hoy y dejaste a tu minion, Tata. Y déjame decirte que tú no sabes controlar esta compañía y si tú no sabes, menos Tata. Debería de yo ser el líder aquí y yo ser el líder de Puerto Rico. Espérate. Pierluisi le está tirando a Wanda. ¿Qué está pasando, loco? Tiene a la audiencia, a los siete gallos, los tienes abandonados. No has entrado aquí en 2 semanas. Tú lo que estás es robándote aquí el dinero. Lavando el dinero usando esta compañía. Ay, no. Cual tiene futuro y tú se lo estás quitando. Ay, no. ¿Qué? Adiós. ¿Qué vas a hacer ahora, Michael? ¡Y mira la gente! Ya entré, hermano. La aplaudieron. ¡Los siete gallos! Se comieron el cuento de Pierluisi, no puedo creerlo. Ahora mismo tengo un conflicto dentro de mí. Yo no sé si es por Wanda o por Pierluisi. O sea, yo los quería los dos juntos. ¿Qué está pasando? Yo no sé, vamos a enterarnos más adelante, quizás, o en la semana que viene, cuál es la contestación de Wanda a esas palabras. Sí, pero Wanda no ha estado aquí desde Papelón Manía, ya está como que desaparecida, dejó atada. Andrés, no le tires a Wandy. No, yo estoy diciendo la información, yo lo que estoy diciendo es que Wanda no ha estado. Le dice Wandy con apodo y todo. Mira, vamos a respirar. Esto es una situación que tenemos que pensar. Vamos a ver la siguiente lucha porque es una lucha de escalera.
el que gane se gana una oportunidad por el Money Championship, que el actual campeón es Jay Fonseca, que lo vamos a ver luchando más adelante por ese mismo título. Eso es correcto. Dios mío, yo no puedo creer lo que acaba de pasar. Mira, estoy hasta temblando. Está la oportunidad titular suspendida. Tranquilo. Del techo. Y ahí aquí está. Tenemos Raymond. Uno de los favoritos. Mira. Siempre ready para el maratón. Mira, mira. Acabas de venir del maratón ready. Creo que tiene los chavos en el backstage. Vamos a ver. O sea, Raymond Rush. ¡Wow! ¡Ea! ¡Rayo! Impresionante. Andrés, Carlos Soplapote, ¿quiénes ustedes piensan que va a ganar esta? Mira, yo no soy ningún soplapote, ¿ok? De lo que es un chupa media, lo que usted. Así que más respeto, pero si fuera para mí, mi predicción es que Raymond debe de ganar esta lucha luego de haber perdido la semana pasada contra Sunshine. Se le está dando otra oportunidad. A ver si se puede probar él mismo, si puede. ¡Ey, a rayo! Miren esa entrada de Bad Bunny. Pero sí, yo diría que yo estoy a favor de Raymond Arrieta en esta lucha. ¿Y tú, Andrés? Bueno. Raymond ha estado en un losing streak en las últimas dos veces. Yo creo que si hay alguien que le ha podido ganar antes es su compañero aquí en Bad Body, porque ellos dos antes estaban en un grupo por un tiempo por la hermandad. Bad Body era el tercer miembro. Entonces, esto va a ser una lucha bien interesante, dos personas que ya conocen sus ataques unos al otro, pero Bad Bunny ha tenido más luchas con que estudiar a Raymond, so yo creo que Bad Bunny tiene aquí la ventaja. Yo estoy de acuerdo contigo, Andrés. Ha estado practicando, no se ha herido, que Raymond potencialmente se pudo haber herido, tiene que estar cansado de la lucha la semana pasada. Eso es cierto, eso es cierto. Pues yo concuerdo contigo, Andrés, yo pienso que Bad Bunny va a ganar, pero es porque ha abierto su tercero. No, porque eres PNP, basura. Mira, Carlos, evítate los comentarios. Ahora mismo estamos en una situación frágil. ¿Cómo que frágil? ¿Frágil por qué? Frágil. ¡Pero Raymond! ¡Espérate! ¡Raymond está en el medio! ¡Qué falta de respeto! Espérate, mira, en los comentarios José Gabo nos escribe: estás temblando más que Ponce. Mira, José. O sea, estamos situación frágil, no lo cojas. Ah, así, con ¿no? las chaplas Gucci. ¿Qué? Sí, mira, las tienen marca, ¿no las ves? ¿Las qué? Las chaplas esas, yo no sé cómo se dice. ¿Chapla? ¿Las vainas? ¿Se llama chapla? No son chapaletas. Las chapaletas, ¿ves? Las chaplas. Las Gucci. Los disparateros. Aquí, mira. Eso no es disparatero, es creando mi propio vocabulario. Ya pronto vamos a tener un diccionario de la Real Academia. Sí. Así que vayan buscando en su tienda. Mira, Dios, mira, hay más gallos hoy de lo normal. Macho, pero están emocionados. Recuerden que esto es por la oportunidad titular del Money Champion. Espérate, Raymond vino a matar. Rodillazo en la parte de atrás del cuello. Cuadrada en la espalda. Y lo levanta. Raymond, hay que admitir que ha comenzado agresivo contra Bad Bunny. Esto jamás lo habíamos esperado. Lo tira directamente de frente contra la lona. Bueno, a Raymond le dicen Raymond Rush por una razón. Y es que va a las millas. Sí, empezó a las millas esto. Espérate, Bad Bunny. ¡Uy, Bad Bunny recupera! Bad Bunny con el dropkick. ¡Uf! Va a dar el pecho. Por las Gucci. Ahora Bad Bunny ha tomado la delantera en este combate. Cabe destacar que Bad Bunny todavía en esta compañía no ha estado ni cerca a una oportunidad titular. Esta es la primera vez que desde el Royal Rumble que lucha por una oportunidad titular. Siempre ha estado drafted para el lado. ¡Oh! Recuerden que esta lucha se gana subiendo la escalera en el medio del ring y cogiendo el maletín que está suspendido del techo. Raymond coge la escalera. Bad Bunny lo mira, le zumba con la escalera en la cara. Raymond pica adelante, mete la escalera en el ring. Si hacemos un análisis de ambos luchadores, yo pienso que una de las debilidades aquí mismo, una de las cosas que Bad Bunny debería enfocarse, es las piernas de Raymond. O sea, sí, porque si Bad Bunny dejó de las piernas, no puede correr. Rayo, mira qué rápido sube Raymond. Espérate, Raymond quiere el título. Espérate. Están dando los dos ahí arriba. Puño de Bad Bunny. Puño de Bad Bunny. Contra la silla. Contra la escalera. Espérate, puño de Raymond. Raymond recupera. Y a se va a caer. Espérate. ¡Y lo tira!
¡Lo tira! ¡Tiro a Bad Bunny! Espérate, así de rápido se va a acabar esto. No puede ser. Espérate, Raymond está tratando de coger el maletín. ¡Ah! ¡Por poco! Está tratando de. Está tratando. Mira Bad Bunny. Mira Bad Bunny, está tratando de treparse. Volver al ring. Está tratando de ingresar. ¿Qué va a hacer Bad Bunny? Espérate, Bad Bunny logra entrar. Está tratando de subir ahora. Va a subir la escalera. Y empieza de nuevo. ¡Cuño! Espérate, esto se va a acabar así de rápido. Uf, ¿qué es esto? Mi le gente, sigue ¿qué es esto? Y se cae. Anda, tira a Raymond, tumbo a Raymond. Espérate, ¿qué va a hacer? Él no quiere el título. Él va a matar a Raymond. ¡Ey, adiós! ¡Y la escalera se cae! Dios mío, la escalera. Espérate. Acaba de romper. Oh, reversa el de parte de Raymond. ¡Y lo tira! Se... contra las cuerdas, espérate. Espérate, va a poner con reversal. Le va a hacer una llave, le va a hacer una llave. ¿Qué tipo de reversal es esto? Esto es algo nuevo. Parece que Bad Bunny ha abierto el tercer ojo y ha traído nuevos movimientos. Patada de la espalda, se está desquitando como empezó esta lucha. Espérate, ¿qué él va a hacer? ¡Y se le sienta en la cara! Leg drop. También, si hacemos un análisis de Bad Bunny, yo pienso que la debilidad de Bad Bunny viene de... Espérate, lo va a tirar con la escalera, contra la escalera lo va a tirar. No, por poco, no lo tienen la escalera. Un jackhammer. ¿Ves cómo ellos se conocen? Los dos hicieron la misma movida. ¿Qué está pasando? Los dos están súper calculados. Los dos vinieron, o sea, Bad Bunny vino agresivo, pero no fue a ganar el maletín. Fue a destruir a Heyman por lo que le hizo en la entrada, que le tapó la cámara. Sí, esto era una pelea profesional y ahora se puso personal. Bien personal. Espérate, ¿qué va a hacer Bad Bunny? ¿Qué va a hacer Dream over. ¿Qué está pasando? Lo levanta. Recuerden que reversal. Se gana. Lo tiene contra la esquina. La lo sube. Y cogiendo el maletín. ¡Oh! Bofetón en la cara. Ya, Dios. Por parte de Raymond. Carlos, yo no veo esto terminando bien para Bad Bunny. Van a luchar por el Money Champion. ¡Oh, my God! Hello, Carlito. El campeón, el campeón de ese título es Jay Fonseca, pero también puede cambiar hoy porque Jay Fonseca. Hello, Carlito. Hello, ¿me escuchan? Sí. No te escuchas, Carlito. No me escucho. Hello. Hello. Ok, ahora te escuchas. Ahora me escucho. Sí, sí, sí. Ok, pues repitiendo, repitiendo lo que preguntó el basura de Michael, que parece que no entiende las reglas. Esta lucha se gana cogiendo el maletín que está suspendido el techo. Si coges el maletín, te gana una oportunidad titular por el Money Championship. Que actualmente lo tiene Jay Fonseca, que lo puede perder hoy porque hoy lucha contra Sunshine. Sí. Por ese título. Así que hay que estar pendiente a ver qué pasa. O sea, el que gane esta lucha, lucha la semana que viene contra el que gane entre Sunshine y Jay Fonseca. ¡Uya! ¡A rayo! Otro codazo de parte de Bad Bunny. Yo creo que esto aquí se acaba. Raymond está tendido en la lona. No tiene fuerzas para Espérate. Ni otro maratón. O sea, no acomodó la mesa bien. Se confundió. La mesa. La mesa vertical. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué la hace? Abre y cierra. Algunas cosas no cambian. Raymond se levanta. Ella lo va a tirar contra la escalera. Tremendo show. Nos está dando Bad Bunny con sus movimientos metafóricos aquí abriendo, cejando escaleras. Espérate, las piernas. Oh my God, pero las piernas. Espérate. La pierna de Bad Bunny. La espalda. Esto está bien metafísico. Power bomb. Señoras y señores, este encuentro ha sido algo agresivo. Jamás nos esperábamos que estos dos contendientes vinieran con tanta fuerza. O sea, Raymond. Espérate, ¿qué está haciendo Raymond? Él está esperando algo. ¡Oh, reversal! ¡No! Le dice que no. ¡Anda, qué clase de close line le acaba de dar Bad Bunny a Heyman! O sea, hay que denotar, hay que recapitular esta lucha. O sea, desde que empezó esta lucha, Raymon ha sido el único que ha ido tras el maletín. Y ahora esto se volvió personal. ¡Oh, otra vez! Y Bad Bunny están detrás del maletín. Bad Bunny está detrás de la cara de Raymon. O sea... ¡Adiós! Con las dos manos. Le acaba de dar un puño con las dos manos. Nadie le quita el spotlight a Bad Bunny. Anda pa' el carajo. Yo creo que él pudiera acabar aquí la lucha, pero sigue. O sea, yo creo que Bad Bunny vino a ver sangre. Sí, él ¡Uy! Él no está,
no está teniendo una suplex. buena Y estrategia. Raymond. Espérate. Uf, Raymond Raymond celebra. Le acaba de dar un suplex a Bad Bunny. ¡Reversa! Espérate. Adiós. ¡Reversa! O sea, estos dos hombres vinieron con un solo objetivo y es destruirse. O sea, sí. Hay que decirle sí. al ref que salga un referee y que le. Espérate. O sea, le recalque. Adiós. Espérate, pero esto está muy agresivo. Tremenda movida. Y Bad Bunny, o sea, sigue. El codo otra vez, el codo Bad de nuevo. Bad Bunny sigue. Ay, el codo de nuevo. Vamos a ver si ahora por fin coge la escalera y pues, la es que no, yo no creo, yo creo que él no sabe cómo poner la escalera. Los últimos movimientos de Bad Bunny todos han sido la tercera. Vamos a ver ahora. Para Bad Bunny escalera, conocido ¿no? un high flyer. Bad Bunny, espérate, está pensando. Okay. Miró a Raymond como que se miró a Raymond. No, déjame coger el maletín. Espérate, Raymond. Yo creo que debería haber atacado a Raymond. Se asustó. Espérate. Puño en la cara. Tope de la escalera. Bad Bunny sigue dando. Esto potencialmente se acaba aquí. Están dando todavía. Vamos a ver quién es el primero que se cae. El intercambio en la parte arriba de la escalera. El que se cae aquí, yo creo que pierde. Raymond ahí, puño. Oh, reversal de parte de Bad Bunny. ¡Reversal! 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 ¡Oh my god! ¡Espérate! ¡Y Raymond se está cayendo! ¡Reversal! 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 ¡Esto es como los viejos tiempos! ¡Y lo tira! Yo creo que se acabó. Damas y caballeros, yo creo que aquí coge el título. Espérate, Raymond va a coger el maletín. Raymond va a coger el maletín. Y... ya está cerca. Espérate, está a punto de sacarlo. ¡Y no puede ser! Se acabó. Oportunidad por el Money Championship. Es el primer contendiente al título. O sea, se va a enfrentar al ganador de la lucha entre Jay Fonseca y Sunshine. La próxima semana, ¿verdad? Sí. La próxima semana. Y la próxima semana también te voy a partir la madre, Michael, está heavy. Está heavy. Yo te voy parando la cita con el pediatra. Pediatra, porque tú eres un tipo con mente de niño. Con el pediatra es que tienes que sacar la cita. Si yo tengo que sacar una cita con el pediatra. Es más, con el veterinario. Saca una cita con el veterinario. Si yo tengo que sacar una cita con el pediatra o el veterinario, Carlos, tienes que sacar una cita con el mecánico, ¿oíste? La petuelca. Bueno, pues, máquina, animal o planta, queremos recordarle que este show acepta a todo tipo de raza y este show está traído por ustedes, por nosotros, la PSW, Papelón Simulated Wrestling. Nos pueden encontrar en YouTube como Papelón Simulated Wrestling y en Twitter también, para que se enteren de todos los papelones. En Twitter, en YouTube, los videos están editados por el mejor editor del universo, Sam. Y el Twitter, todos los papelones backstage, que se enteren, no se los pueden perder. Si los tuviéramos todos aquí, el show fuera tenis. Señoras y señores, este show está... ustedes no se lo pueden perder. Si ustedes se lo pierden, ustedes están perdiendo de calidad. O sea, ustedes se pierden este programa, ustedes bajan al nivel de Michael, que está aquí presente, el basura este. Ustedes bajan a este nivel. Si ustedes no ven este show, espérate. Ustedes bajan... Tengo entendido el backstage que va a salir Anuel a aclarar unas cosas sobre sobre unos dramas que él ha tenido fuera de la compañía. Espérate, ¿de quién? Yo tengo entendido que Anuel tiene varios problemas con Chente. Vi en las redes sociales que si Chente le criticó el Jero, yo no sé qué diablos pasó. Que si Anuel AA tenía un Jero bien barato y una cadena bien cara, dijo Chente, se lo estaba tripeando. Y que Anuel se ofendió de esas cosas que dijeron Chente y sus amigos en su podcast. Así que yo creo que de eso es que va a hablar Anuel el día de hoy. Mi gente, no notan esta peste a mí en la hora que hablamos. Bueno. O sea, como que está llegando este odor. Fíjate, o sea, podemos tener nuestras diferencias, pero estoy de acuerdo contigo. Ese tipo lo que tiene es una peste a basura. Hello. ¡Hey, damas y caballeros! Volvimos. Hubo un pequeño delay ahí raro. ¿Hello? Hello. Okay. Nos escuchamos. Estamos aquí. Nos escuchamos todos. Vamos a... Pero sí, volviendo al tema. Esta mierda de Anuel. Sí, definitivamente. Dios mío. Medio basura. ¡Dios! ¡Diablo! Llegó el ring. ¡Traje a la gente!
Dios mío. Cadena esa, cadena fea. Mi gente, por favor, cierren los ojos. No nos hacemos responsables de daños alguno. Mira, cabrones y cabrones, yo estoy encabronado porque estos hijos de putas mamabichos están hablando mierda de mi bling, de mi reloj, de mi flow, de mi álbum, de mi vida, de mi mujer, de mis compañeros, de mi pelo, de mi jet ski, de mi carrera artística, del año que estuve preso. Yo estoy cansado. Eso es que no menciono las porquerías de Jordan esas. Y quiero acordarle a todo el mundo que todas mis Jordans son rojas y yo aquí hoy voy a demostrar por qué. Y hay gente en el camerino que lleva hablando mierda de mí, dice que son los más mamabichos y yo soy un pendejo porque perdí una lucha. Ustedes allá en el camerino todos me lo maman. Espérate, Manuel, está... Pero hay una persona en específica con la cual yo estoy encabronado. Y esa es nada más y nada menos que Fico Fronte, sí, tú ella. Mismo, cabrón, gente. Espérate, estoy harto de tu mierda. El problema y vas a pagarte. Sí, eso es lo que te estaba diciendo, o sea, Chente le criticó su reloj en su podcast. Ah, mala mía, es que no escucho a soplar boca. Ahí viene Chente. Ahí viene Chente. Espérate. Espérate, ¿en qué pueblo estamos? Yo no sé. Yo creo que está en Peñuela. ¿Peñuela? Pero por favor, nosotros no tenemos nada contra la gente de Peñuela. Vamos queremos. A ver. Espérate. Mira, le dio la oportunidad a Chente. Vamos, Chente. Mira, cabrón. Vamos a ver, claro. Ese reloj. Te costó 15 pesos. Está bien bonito, no te equivoques. Yo quisiera un reloj así. Pero ese reloj no te costó más de 20 pesos porque 20 pesos te costaron los Google. ¿Tú me entiendes? Y yo te estaba vacilando en para allí en Corillo con la gente, era serio. Te voy a que hizo el reloj ahora eso. Nah, mira, tú me estás faltando el respeto a mi flow y estás haciendo, estás dañándome mi reputación como el que viste más fino y con más dinero. Tú no puedes estar haciendo esas cosas así, canto huele bicho. Ya, Manuel está bien ofendido. Manuel está. ¿Sabes qué le dice, gente? Mira, cabrón, en verdad, si te ofendió tanto, vamos a pelear. ¿Cómo pelear tú y yo aquí hoy? ¡Hoy mismo! Eso es lo que tú quieras hacer, hermano. Porque yo estaba jodiendo con los paras. Pero si tú te vas a poner como una nena chiquita, pues vamos a los puños. ¡Aquí sin cojones! Chente vino puesto para el problema. O sea... ¿tú quieres pelear? ¿Tú quieres pelear con tu hijo de puta? Pues dale, vamos a pelear, va a ser un 2-2 porque tú no tienes amistades. Yo voy a hablar con unos contactos míos viejos y vamos a demostrarte a ti que tú eres un fucking falso hijo de puta, mamabicho pendejo. ¡Manuel! O sea que va a ser una lucha tag team, los dos tienen que buscar un tag team partner. Joder, ¿qué dice Chente sobre eso? Dale, cabrón. A mí, yo estoy sorprendido que tú tienes quien te va a ayudar a pelear. Te voy a ser bien honesto. Yo tengo a mis panas allí. Tú tranquilo. En 2-2 nos veremos. Así que ve buscando a alguien porque yo sé que tú no tienes a nadie planeado todavía. Sí, yo estoy impresionado porque ya, alguien quiera genuinamente ayudar a Manuel aquí. Hay que saber sobre eso. Ah, sí, tú tienes, ¿verdad? Tú tienes a tus gallinitas. A tus gallinitas, canto maricón. Pues mira, yo tengo una notificación para usted. Y este es el fin de gente. El fin de los gallitos. Este es el fin, se acabó. Esto no puede ser así. Así que hashtag Anuel is over party en el chat. Anuel is canceled. Cancel, o sea, espérate. ¡Oh! ¡Chente le mete un puño a Anuel! ¡Chente le mete un puño a Anuel!
Sachi. Lo mira. Espérate, ¡oh, adiós! ¡Adiós! Espérate, se cayó. Espérate. Traigan a seguridad, traigan espérate, a seguridad. Wow. Gente. ¡Adiós en la espalda! Que separarlo, la lucha no es ahora. La lucha no es ahora, espérate. Una powerbomb. ¡Adiós! ¡Anda pa'l carajo! Espérate, no le tiro un powerbomb a Chente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de espelote? O sea, sepárenlo, traigan a seguridad. Mira, por favor. La lucha no es ahora. No hay ni árbitro, no hay ni árbitro. ¿Qué? ¡Oh, my God! Rodillazos en el. Espérate, Anuel está enfogonado. Anuel está enfogonado. La gente está buscando. No es por nada, pero esos comentarios homofóbicos de parte de Anuel AA a mí no me gustaron ni un poquito. No, a mí tampoco, definitivamente. O sea, esto no es lo que representa esta compañía. Definitivamente, yo creo que va a tener que hablar con HR. Carlos, acabas de decir que eso no es lo que representa esta compañía. Tengo los documentos, ¿viste? Mira, ¿qué documentos? Imposible que no tenga documentos. Estos documentos. Una persona limpia, con dignidad. Y usted lo que es un basura. Pero mira, difamarme. ¡Ea, rayo! ¿Con los suplex? ¡Chente, con los suplex! ¡Dos suplex! ¡Viene el tercero! ¡Viene! ¡Tres suplex! ¡Anda pa'l carajo! Tú sí que se puso personal ahora, mi gente. ¡Dios! ¡Ea, rayo! Yo lo único que voy a decir es que Chente ha estado en el doble de la cantidad de luchas que Anuel. Espérate, go, contrólelo. ¡Ay, lo mata! ¡Ay, lo mata! Chente está molesto. Se miran. Y se miran. Mi gente, hemos quedado que. Tengo ya noticias que el main event de este show se ha cuadrado. Ambos tienen que buscar un tag team partner y tienen hasta el final de la noche para hacerlo porque es un 2 contra 2, mi gente. ¿Quiénes serán esos casting partners? O sea, tremendo encuentro. Bueno, al final del show hoy, va a ser el tag team, la pelea tag team. Me acaban de informar que el Hello Anuel lo consiguió en Wish. ¿En Wish fue que lo compró? En Wish. Yo espero que no esté enfermo. Espérate. Espérate. Wanda cuadró una lucha entre Tata y Lugaro por el campeonato de mujeres. Ve, yo te lo estoy diciendo, Wanda sabe cuadrar luchas aquí. ¿Tú qué sabes hacer aquí, Carlos? Tata no es nada. Eso no fue Wanda. Wanda no ha estado estos días presente. Esto fue Tata que decidió. Pero es que ¿cómo se cuadró esta lucha? Tata no ha ganado esa oportunidad. Esto fue Tata. ¿Tata? Ella misma se cuadró en la lucha. Pero por el campeonato. Eso no es por nada. Eso está bien, el Garey. ¿Pero por qué Tata está tomando decisiones de Wandy? Wanda dejó a Tata a cargo. Puso hashtag Chente, muy bien, ese es de los míos. De los míos también. O sea, eres una basura, vamos a hablar. Pero es que vamos a hablar. ¿Quién se ofenda tanto? Porque le dijeron que su gero es barato, hay que ser bien basura. No, en verdad, está bien. El tipo está haciendo un papelón de más, parece un nene chiquito. Señoras y señores, comienza esto. Una lucha femenina. Silla, mesa y escalera. Esta lucha va a estar salvaje. Pero vamos a hablar claro, no hay mucha competencia para Lugaro anyways. Tata entra con el talibán puesto. No, André no. Tata vino fuerte. O sea, si Wandy la está dejando tomar decisiones en esta compañía es porque Wandy cree en ella. Así que, mira, yo. Tiene mi confianza, aquí Tata va a ganar. O sea, aquí Tata le va a enseñar a Alessandra. O sea, le va a enseñar a Alessandra porque ella debe creer. Mira, José Gabo Velázquez dice: abajo Anuel, jodido homofóbico, hashtag Anuel is over party. Muy bien, mira. Así me gusta. Bien, Gabo. Esos comentarios de Anuel estuvieron bien ofensivos. Espérate, y esta es la entrada de la fémina favorita. Mi fémina favorita de esta compañía. La campeona de campeonas, Alessandra Lugaro. ¿Verdad? Tu favorita, porque por los comentarios, ¿verdad? ¿Qué comentarios? ¿Qué comentarios? Por tratar mal a una persona dominicana. ¿Verdad? Carlos. Alegaciones. ¿Tienes los documentos? Deja de estar informándote de cosas incorrectas, Michael. Usted no sabe nada. ¿Qué? ¿Que usted solamente lee Noti 1? ¿Eso es lo único que usted lee? No. Yo me informo. ¿Usted escucha al racista Luis Tavira Molón? ¿Así es el que usted escucha? No, ese es su favorito. O sea, yo tengo los documentos.
criticarlo. O sea, yo lo voy a exponer la próxima semana como racista. O sea, André ya le dio los documentos. Primero, André, esos documentos es de primera perspectiva. Usted está alegando que yo soy una racista contra gente de color, ¿verdad? Pregúntale quiero a Julio Rivera Sánchez. Quiero que tú sepas que yo también soy negro. Dios, mira el título. Mira el título, mujer. Tremendo título. Sí. El de la fiesta. Dios, mira, Tata. Tata preparándose. Tata se va a coronar hoy aquí como, como la nueva campeona. Oh, y Lugaro empieza la ofensiva. Espérate. Lugaro con la pata en la espalda. O sea, ¿por qué? Alexandra tiene que bajarle un poco. Porque... Mira, Kendrick Gabriel dice, no le veo futuro a esta compañía. Mira. Hasta ahí fue donde la cagaste. Espérate. Tenemos un futuro y bastante grande que tenemos el futuro. Más grande, mejor no digo nada. Pero ahora mismo en la audiencia mamá, hay ¿okay? pocas personas con la cuarentena. Es más, mira, Kendrick, nosotros vamos a acabar con la compañía de aquel que llaman el acróbata de Santa Isabel. Nosotros lo vamos a tumbar. Nosotros lo vamos a tumbar. Al acróbata de Santa Isabel se va a caer del trapecio, ¿viste? O como sea lo que se llame, yo no sé de circo. Yo nunca he ido a un circo. Nunca he ido a un circo. Sino, o sea, con ir a tu casa nada más es suficiente. Mira, Carlos. Si mi casa. Dios, le cayó la escalera encima. Y Tata recuperando. Lugaro estaba tratando de acabar esto rápido. ¡Y la tira! Lugaro es una tramposa. Está tratando de que el cuello de Tata caiga en las cuerdas para que Tata se enduque. Espérate, ¿qué van a hacer aquí? Se le paró encima con los tacos. Yo recomiendo a la Comisión de Deportes que empiece a regular a Alessandra Lugaro porque está muy violenta. Espérate, que está buscando, Lugaro allá abajo. Dios. Una silla. En la cara. Dios. Y le sigue dando. Y le sigue dando. Esto es una masacre. No, o sea. Se enredó. Y Tata en la ofensiva ahora. Reversa el. Oh my god, y se dio en la cabeza con la. Espérate, ¿qué va a hacer ahora? Se va a tirar de la tercera cuerda. Espérate. ¡Splash! Mira, Kendrick nos acaba de decir en los comentarios: Anuel puso en Twitter que el Hello es de Wish, pero es el único que lo tiene. Era edición especial de Wish. De la tercera cuerda. Vamos a ver cuál es el plan ahora. Tata se le tira encima. ¿Ves lo que hace magnífico a Tata? ¿Ves? Por eso, mi gente, los que están en el chat, Tata, ¡y reversa de parte de Lugaro! ¿Qué es esto? ¿Qué clase de DDT? Mira. Y Lugaro celebra a los siete gallos. Mi gente, en el chat pongan hashtag Tata2020. ¿Cómo que Tata2020? Sí, Tata2020, el partido PNP arrasar. ¡Reversa! ¡Anda pa'l carajo! Yo veo a Lugaro ser dominante en este tipo de lucha. Yo creo que por eso fue un TLC de parte de Tata, porque Tata necesita una dinámica rara para poder ganar aquí. Está pasando. O sea, espérate, mi gente, ¿dónde está el árbitro? Primero asillazo que limpio. Aquí no hay árbitro, aquí se gana trepando la escalera. No es trepando la escalera. Se levanta Tata. Oh my god, se murió Lugaro. Trepando la escalera. El título está suspendido del techo. Ay, Dios. Traigan un árbitro para en esta lucha porque Tata tiene que tener fuerza para celebrando antes de tiempo. Para cuando vuelva al Senado. Dropkick afuera del ring. Tata puede aprovechar este momento para coger el fuera del campeonato, pero no. Se baja. Ella la quiere castigar. Ella quiere castigar a esta mujer. Espérate, mi gente. En los comentarios, Kendrick pone hashtag Lugaro2020. ¿Qué es esto? Acaba de llevar la contraria. No, aquí hay un problema entre Tata trepa la escalera. Viene Tata. Y Lugaro. Viene Tata, dale. Lugaro no la va a dejar. Pero no bien, Tata. ¡Puño en el estómago!
segundo. Le dice, coja aborto, coja aborto. Oh my god. Oh my god. Mira, espérate. Charlatán. Espérate. Espérate. Anda pa' el carajo. Ahora sí que sí. Ahora espérate, sí espérate. Que sí. Espérate, Ricardo de Jesús comenta: voten pa' el carajo al tercer anunciador. Mira, Ricardo, voten es con B. ¿Quieres que me elijan? Espérate, Lúgaro. Lúgaro tratando con el título. Fallando los clips. ¡Ay, Dios! Ha vuelto para atrás. ¿Qué está pasando? Pues mira, pro, mira. Yo soy pro vida, pero soy anti Lúgaro. Soy pro vida, pero soy anti Lúgaro. Y le meto un puño en la cara y la tumba. Y Tata trata otra vez, pero Lúgaro no se deja. Trepa la escalera de nuevo. ¡A rayo! Espérate. La batalla de los vientres, mi gente. ¿Quién tiene los derechos del vientre? Lúgaro dice la mujer. Pero, adiós. Adiós, espérate, reversa el de parte de Tata y Tata la dio otra vez. Tata no, hacho, Tata. Tata quiere el título. Tata se va a coronar como la nueva campeona. Queremos acordarle que esto es algo que ni la misma Wanda pudo hacer. Mira, Lugaro sigue en el piso, espérate. Espérate, levántate. Tata va a ganar. Tata va a ganar. Por poco gana. ¡Ay, Dios! ¡Tata! ¡No, my God! ¡Espérate! ¡Se acabó! ¡Tata! ¡Pudo ganar! ¡Cambio total! ¡No puede ser! Mi gente, este día no puede ser más maravilloso. Ay, Dios, este día no puede ser más maravilloso. Ha ganado el Tata. El patriarcado, mi gente. Yo se lo dije, la gran Tata 2020, Tata iba a ganar. Tata Charbonnier ganó el título de mujeres. Mira, mi gente, rapidito. News, el título de mujeres acaba de cambiar de mano. Luego, o sea, todas esas defensas de Lúgaro se fueron a la mierda contra un contendente que apareció de un día para otro. Ni siquiera se ganó la oportunidad. Lúgaro ha estado luchando semana tras semana por meses por ese título. ¿Será que se estuvo avanzando? Lúgaro no tenía oportunidad en esta lucha. Aquí la gran Tata demostró sus habilidades. O sea, mi gente. Vamos a ver qué Jennifer González piensa de esto. Este se acaba de convertir en mi día favorito. Mira, mi gente, aquí en los comentarios, destruido. Ricardo de Jesús dice, esa era la idea, tercer anunciador 2020, así me gusta, Ricardo, que se sienta el apoyo al PNP. Por favor. La magia negra, Mira, Carlos, no es mi culpa que el gran Molusco, una pieza clave en nuestro equipo, el basura tráfara copión. No es copión. O sea, a mí me robó un meme. Espérate, viene Anuel. Anuel, yo creo que Anuel escogió a su tag team partner. Mira, también en los comentarios tenemos a José Gabo Velázquez, que nos dice: bu, abajo con Tata. Esa está metiendo esteroides y magia negra. Mira, Gabo, acabas de decir magia negra. Tata lo va a coger como racismo. Bueno, yo lo único que voy a decir es que ya la magia negra no está tan fuerte adentro de Molusco y se ha arraigado. O sea, Tata, o sea, el partido PNP, o sea, nadie lo puede tumbar en esta compañía, mi gente. O sea, mi gente, quiero ver su apoyo en el chat. PNP 2020. Qué día. O sea, mira, está Noel otra vez. Llamen al consejo, reclaje para esta mierda de nuevo. Ay, Dios mío, se debería bañar. Dios mío, que es straight out of the jacuzzi. Bueno, pues. De ok. Espérate que. Vamos a hablar claro. So, vamos a hacer esto. Yo voy a representarles quién va a ser mi compañero.
Mi compañero no va a ser nada más y nada menos que de alguien que estuvo en el álbum mío recientemente. ¿Usted sabe quién es? Él ha peleado aquí antes, es Tego Calderón. Espérate, ¿qué es Tego? Tego, mira. Tego se va a poner con esas porquerías. Vamos a ver. Espérate, vamos a ver lo que nos tiene que decir Tego. Pero mira, mientras tanto, José Gabo está tirando unos comentarios controversiales que yo no los voy a decir por respeto a mi caballo, la gran tata. Mira el guía de Tego, el avallarle. O sea, no puedo creer, o sea, es que Tego baja el nivel del basura de verdad. Yo le tenía tanto respeto a Tego, pero. O sea, yo no puedo apoyar esta movida, ¿sabes? Acho, yo el único respeto que Tego se ganó de mí fue por las películas de Fast and Furious. Sí, con Don Omar, ¿eh? Y ahora lo acaba de perder. Vamos a ver qué dice Tego. Vamos a ver qué dice Tego. Vamos a ver. A lo mejor Tego va a decir que no. Esperemos, vamos a ver. Tego, dino. Bueno, man, tú sabes que yo estoy aquí tratando de bregar con la mía. Y ¿por qué tú me llamas aquí? Te pusiste a pelear con estos menes bien al garete. Y ahora necesitas ayuda. Déjame pensarlo. Te tengo que pensarlo porque yo tengo muchas cosas en mente. Espérate. Sí, claro. Tengo que darle un paso un tiempo en República Dominicana, por eso. Sí, lo acabo de notar. Sí. Algo peculiar. Bueno, tú estuviste aquí en mi último álbum. Yo te di pauta, te pagué, te traté bien. En el estudio la pasamos bien. Tú sabes, yo sé que tú eres un hombre de siempre pasarla bien y yo te ayudé con eso. Ahora, ¿no puedes ayudar a que un compañero tuyo con asistencia en una lucha? Vamos a ver qué dice Tego. Tego, no la cagues, por favor. Bueno, hombre, yo sé que contigo se pasa, cabrón. Pero tengo que decirte que este Chente y este otro, yo no sé quién es el hombre misterioso, esto va a estar peligroso, pero tú sabes que vamos a hacerlo. Te voy a ayudar. Tú me ayudaste a mí, la pasamos, Dios, cabrón, en el álbum. O sea, como es. ¿Aceptó? I got your back, man. Dios mío. ¿Qué? ¡Acho, gente! ¡Te jodiste, cabrón! Brr. Ahora nadie, somos los intocables, los Illuminati. ¡Anuel! ¿Viste? Ya lo, o dice, sea, que dijo su propio nombre. Se supone que yo creo que él esperaba que la gente dijera AA. Anuel es un Pokémon, yo creo. Yo espero que estés bien emocionado. Tío. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ser los mejores en el mundo, tú y yo. Vamos a partirle a todo el mundo a la madre. Dios mío, que, o sea, esto es un suceso triste. O sea, algo que me alegró fue estar ganando el campeonato, pero esto es triste, mi gente. O sea, mi gente, vamos a los comentarios un momentito, que ya el público está reaccionando. José Gabo Velázquez dice, Anuel apesta más que los que juegan Smash en el centro de estudiantes. Dios mío, comentario más controversiales aquí. Eso no es controversial. Eso es la verdad. No, mi gente, es que yo no he comprobado. Mi gente, te voy a aceptar ser el partner de Anuel en el main event de hoy. ¿Reacciones sobre eso, compañero? Bueno, Anuel, André, compañero, y basura de Michael, reacciones sobre eso. Mira, soplapote de Carlos, me tuerca, lambecería también. Tego todavía no ha demostrado lo que puede dar. Y yo pienso que esto es una oportunidad de hacerlo. Peleé con Anuel por ahora para estar en el spotlight, pero después, en el futuro, yo pienso que él se debería separar. Porque ahora mismo él no tiene ningún match contra nadie, no tiene ninguna otra pelea planeada. ¿No me entiendes? Y él necesita seguir, porque él entró hace poco, él necesita seguir con el auge, si no lo pierde. Y se desaparece con el tiempo. Yo pienso que esto es una movida necesaria de parte de... Yo pienso que Tego acaba de dar muchos pasos para atrás. Ya Tego no se va a recuperar de esto, de verdad. Mi gente, ahora vamos por la lucha por el Money Championship. En esta se decide la lucha de la próxima semana. Aquí tenemos a el Guapas, Sunshine. Mi gente, los comentarios rapidito. Ricardo de Jesús nos dice, abuela. Ricardo de Jesús nos dice, abuela, abra cabrón. Espérate, ¿es Anuel o es la abuela? Guárdalo. Yo creo que la abuela de Anuel. Oh, Dios mío, no vaciles.
espérate, ¿dónde es tu abuela? ¡Eh, a radio, mira! Espérate. ¡Eh, a Sunshine! Sunshine bailando, celebrando. Mira, clase flow de Sunshine. Miente, miente. Espérate, vamos a ver la entrada de Sunshine. Y se tiró un peo, mira, ya, ya, ya es algo de costumbre. Sí, sí, siempre que entra, siempre que entra. Tiene un pedito ahí. Para que acompañe. Ahí. Eso es para que acompañe la música también. Mira ese exhibicionismo. Mira, Ricardo de Jesús estaba diciendo al autocorrer. Cuídate, mano, porque acabas de confundir a Anuel con tu abuela, ¿sabes? Sí, eso, mano. O sea, si tu abuela es Anuel, eso está bien fuerte, déjame decir. Ah, si, la verdad. Si tú quieres a tu abuela, ese error se tiene que volver a repetir. De verdad. O sea, Que tu abuela te perdone, pero yo no lo haría. De verdad. O sea, tú siendo mi nieto es como que desheredado. Mi gente. ¿Qué piensan que va a pasar en esta lucha? Yo. Era X-Ray J. ¡Ia! Jay Fonseca. O sea, Jay Fonseca viene de un verano controversial con lo de Rosselló. O sea, este iba a ser el main event, por eso tienen todo el pyro. Mira, mira esa elegancia de Jay Fonseca. Esta lucha va a estar fuerte de ese día. O Jay o Sunshine, mi gente que está viendo, que está sintonizando PSW, ¿qué ustedes piensan? ¿Quién ustedes creen que gane? ¿Será Jay? ¿Será Sunshine? Yo pienso que aquí, si Sunshine gana, sería una buena victoria para Guapas completo. Y Jay Fonseca no necesita este título porque él vino aquí a demostrarle a que todos los PRP son unos tráfalas. Espérate, más. Esas son las palabras de él, eso no lo dije yo, quiero aclarar. Ah, sí, ok, yo ok. Acuerdo, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Él vino aquí a tumbar a Wanda y a Pierluisi, a los dos. Y específicamente a Tomás Rivera Schatz. Y específicamente, nada más que a cualquiera de esos dos, a Tomás Rivera Schatz. Porque Tomás Rivera Schatz, si ustedes se acuerdan, en la lucha pasada contra Guillermo, Tomás Rivera Schatz no los ayudó, le estaba preocupado por algo. Y yo creo que ese algo es Jay Fonseca. ¿Qué tipo de blackmail tendrá Jay contra Tomás? Mira, yo le iba a Jay y ahora acabo de cambiar. O sea, Jay está atacando a los míos. O sea, a los tuyos, tuyo. A los míos. Tú estás alabando dioses que no te quieren, Michael. Mira, Carlos, a mí me quieren. ¿A ti no te quieren? Ellos me quieren. Tú vales, ellos se preocupan para por mí. Tú eres el que vale mierda para PSW, escucha a la audiencia, está todo el mundo motivado. ¡Acho, qué bonito es ese título! ¡Qué, Dios mío, titulazo! ¡Dios mío! Sí. Parece que un nene que comió algodón de azúcar vomitó en una cojea. Mi gente, miren qué clase de insulto acaba de dar Carlos al título. No, eso no fue un insulto, eso fue un complemento. Ah, ¿no fue un insulto? Ah, ok. Complemento, ¿cuál? Coditos, papas majadas. Papas fritas y mazorca. Sorullitos. Mi gente, empieza la lucha, el Guapa se acaba. ¡Reversa del Guapa! ¡Ey, a rayo, colazo! El Guapa parece que le gusta el jazz. Espérate, DDT. Mira esos movimientos del Guapas. Mira, Sunshine. Adiós, lo levantó. ¡Y adiós, tío! ¡Wow! Es la parte favorita de todo el mundo, Sunshine. O sea, mi gente, ya Sunshine. Con la facilidad que Sunshine coja a Jay Fonseca. ¡Anda pa'l carajo! Y no solo eso, ya Sunshine tiene el apoyo del público. En el chat, Ricardo Jesús colocó el hashtag Sunshine. O sea, mi gente, está lucha. Yeah. Sunshine, uno de los hombres que no pudo estar en el torneo de la comedia boricua. Es cierto. Torneo que terminó ganando Guidito. Guidito, eso es correcto. Pero... Y desde la tercera cuerda allí acaba de tirar a Sunshine. ¿Se acabó? Empieza el conteo. Uno. Se queda en uno, señoras y señores. Sunshine tiene mucho más para demostrar. Adiós. Reversal. Suplex. Anda pa'l carajo. O sea, vean el dominio de el Guapas aquí. O sea,
Si ustedes se están dando cuenta, señoras y señores, este es el clásico del año, del siglo, del milenio. Tenemos a Telemundo contra Guapa. O sea, sí, esto es una lucha histórica. Aquí lo que falta es Univision. Adiós. No tiene boricua. Univision no tiene a nadie. Tú sos soltero. Tú sos soltero y la votaron. Adiós. Espérate. ¿Qué va a hacer Jay? ¿Qué va a hacer Jay? Espérate. El Fairy Tail Ending. Los rayos X. Los rayos X. ¡Oh! Le acaban de hacer una placa. Rayo X. Le acaban de hacer una placa. X-Ray Jay. Sunshine. Oh, y Sunshine estratégicamente se sale. Mira, mira, celebrando ya. Celebrando para acá. Uy, adiós. Anda, y como lo tira. O sea, Jay es campeón. Puño en el esófago. ¿Quiere? Espera, oh, falla el segundo puño. La gorra parece no lo dejo ver. Espérate. Espérate, empieza el conteo. Uno. Oh. Se quedan uno nada más. O sea, Jay tiene que trabajar más en Sunshine si quiere ganar. Pero esta lucha se la va a llevar el sol. Mira cómo se miran esos hombres a las caras, diantre. La intensidad en su mirada. Oh. Chao. Jay saca. Y lo saca Sunshine del ring. Mira, y se baja, mira nuestra mesa. Que quede claro, esta lucha tiene reglas normales. O el árbitro va a empezar a contar. Sí, ya empezó. Adiós. ¿Qué va a hacer Jay? ¿Lo va a tirar para acá? No, oh my god, yo tenía miedo. Por poco lo tira encima. Yo tenía miedo. Sí. Oh, reversa el de Sunshine. Empieza a trabajar con las patadas. ¡Adiós! No. Oh. Casi se rompe las piernas con la barricada, mi gente. Mira cómo tira Sunshine para el cara. Jay entra al ring. Sunshine sigue en el piso y el conteo va por 7. Y paró el conteo. Jay acaba de volver a salir y empieza a atacar a Sunshine. Sunshine lo mete al ring. Sunshine recupera. Jay le dio tiempo a Sunshine a respirar, a estabilizarse. Y ahora Sunshine vuelve en el ataque. ¿Oh? Reversal. Espérate, lo coge, lo está llevando a la escuela. Adiós. ¿Qué y lo tira para el otro lado. Lo levanta y lo tira. Adiós, espérate. Anda pa'l cara, qué clase de combinación de movimientos de parte de No. Mira, esta lucha. ¿Qué es esto? O sea, señoras y señores, espérate. Hay que recalcar que el ganador. ¡Oh, espérate! No lo pudo levantar. Y lo tira contra eso se escuchó hasta acá. O sea, señores y señores, esto es en Peñuela y eso se escucha en Fajardo, mi gente. Y tira Sunshine para la lona. Hay que recalcar que esta lucha es por el título. ¿Cuál es el nombre del título, Carlos? The Money. El Money Championship. O sea, esta lucha es por el título. Si gana Jay, retiene el campeonato. Si gana Sunshine, es el nuevo campeón y se va a enfrentar a nada más y nada menos que al primer contendiente, que es Reino. Empieza el conteo. Uno, dos. Esta vez llegó a dos. Primera vez que un conteo se va por encima de uno. Me está preocupando. Espérate, reversa. Adiós. Estos dos hombres cogiéndose y tirándose uno a los otros. Espérate. Rope break. Adiós, pero se levantó normal. Me está preocupando Sunshine, de verdad. O sea, se está dejando permitir que le hagan conteo. Y lo sana. Y saca a Jay. Y espérate, está celebrando. Yo creo que esta celebración le puede costar a Sunshine. Espérate, ¿qué él va a hacer? ¿Qué es esto? ¡Ay, en el piso! Dios mío, le acaba de partir por la mitad de la espalda a Jay Fonseca. Yo no sé cómo Jay está parado. ¡Adiós! ¡Reversal de Jay! ¡Oh! ¡Reversal de Sunshine! Devolviéndole el favor, tirándolo contra la esquina. Machetazo. Espérate, el conteo ya del referí. Espérate. Siete. Espérate, pero Jay no lo suelta. Jay sabe que si acaba por conteo, retiene el título. Espérate, pero Sunshine. Muy bien, Sunshine recupera. Adiós.
Sunshine recupera. Lo levanta, ¿qué va a hacer? ¡Oh! El reversal. Espérate. Sunshine está en el apron. Y Jay. Espérate. ¿Qué hace Jay? ¿Qué hace Jay? Jay demostrando su poder y lo hace. ¡Oh my god! ¡Mira cómo lo coge! Jay como que si fuera un juguete. Está echando mucho guille, mi gente. O sea, Jay tiene demasiada confianza desde que es el campeón del Money del título Money Championship. Vamos a ver. Está haciendo una especie de llave. Sunshine no se quiere rendir. Adiós, Sunshine, los puños en la cara. Y lo coge y lo tira contra el piso. Espérate, se acabó aquí. El conteo. Uno, dos y por dos. Poquito. Espérate, ya ambos conteos, ambos están por dos, están a la ley de una. Y cualquiera. Mira, Sunshine, mira Sunshine esperando. Espérate, no puede ser. Adiós. No puede ser. Con la facilidad. ¡Se acabó! ¡Se acabó! No, espérate, esto se acabó aquí. Esto se acabó. Uno, dos y por poquito. Dios mío, mi gente. Llamen a la policía. No la llamen. La policía no sirve. Llamen a los bomberos. Tampoco. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Tiran a Sunshine. No hasta para el día con mi gente. ¡Ah! Y Sunshine logra estar en la ofensiva otra vez. Adiós. Espérate, ¿qué es esto? ¡Oh! Es una movida que claramente le aplicó un montón de dolor a Jay. Al principio de esta lucha yo no pensaba que Sunshine tenía tanta oportunidad de ganar. Pero déjame decirte que estaba incorrecto en esos pensamientos. Espérate, ya con el reversal. Déjame decirte. Mira la combinación, las combinaciones famosas de Sunshine. Sunshine sigue. Sunshine es quien lo pare. ¡Mira Sunshine! ¡Mi gente! Esto es increíble. Sunshine está como si acabara de empezar.
Ya el gay no puede más con su vida. No, no. Si no hay signos de cansancio en Sunshine, no hay signos de vida en Jay. Y ahí. Cocho, hello. ¿Qué estás haciendo? Hello, yo no hago el juego, no hago el juego. Ay, hombre, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. ¿Qué dices? Oye. ¡Mira, Sunshine! Tienes que pararlo ya. ¡Sunshine! Para la lucha, que va a matar a la Okay. Ay Dios, me muero. Ay, muñeca. Creo que Jay salió de aquí con como 5 conclusiones aquí. No me deja controlar el juego. No me deja controlar el juego. No me deja hacer nada. No me deja. Yo ahora sí, señores. Esto es en vivo. Ya, nosotros no pregrabamos los shows. Esto es en vivo, mi gente. Sunshine, por Dios, favor. Sunshine. Asesino, ya. Sunshine. Ay, Dios mío. Okay. Está bien. Okay, hemos parado la pelea. Vamos para el main event, mi gente. Ya pudimos controlar. Yo creo que Sunshine ganó, corillo. Están ahora mismo los jueces decidiendo qué hacer, si darle la victoria a Sunshine o no, porque eso estuvo abusivo. Ay, Dios mío. Señoras y señores, seguridad pudo controlar esto. Llegaron, la están sacando del ring ahora mismo. Ay, yo llego abierto para el hospital, mi gente. Jay Fonseca no presenta ningún signo de vida. Ahora sí que descanse para Jay Fonseca. Yo creo que los planes de enfrentarse al gran Tommy le salieron mal. Ay, Dios mío. A mí me huele que Tomás Rivera Chávez le dijo a Sunshine, mátalo. Ay, Dios mío, los poderes de Sunshine están muy buenos. Los poderes alteratorios, el poder de Sunshine cambian el tiempo, frizó. A Jay Fonseca en tiempo y le cayó a puños a no parar, no me dejó ni a mí controlarlo. O sea, lo sacó a otra dimensión en donde solamente la calidad era Jay Fonseca sufriendo. Ajá. A puño limpio. Ahora mismo Jay Fonseca está en el infierno. Vamos. Dices a ver, que todavía, o sea, ya Jay Fonseca no le están dando y él todavía siente los puños, se le quedó grabado en la memoria. Él todavía está sintiendo. Adiós, mira quién es. Espérate, está Teo y... Vamos a calmarlo, vamos para la próxima lucha, señores. El main event. Esperemos que ninguno de estos contendientes haga. Yo te lo dije que los poderes del tiempo son bien peligrosos. Y ahí los mostramos. Vamos a ver la legalidad de esa estrategia. Vamos a ver si la vamos a dejar pasar o no. Ahora mismo hay jueces decidiendo. Vamos a ver este match y al final de este match los vamos a dejar saber quién ganó la lucha. Mira, yo voy a ser honesto, nada va a poder superar la lucha entre esos dos. Ese se supone que hubiera hecho el main event de hoy. Bueno, espérate, ¡Ia! ¡Es Hider Electro, corillo! ¡Damas y caballeros, tenemos Hider Electro! ¡Ea! ¡Dios! ¡Ea! ¡Rayo, pimiente! Ahora sí que sí. La lucha de esta noche va a ser Gente y Electro contra Anel y Tengo.
señoras y señores, André Cali. ¿Quiénes ustedes creen que ganen esta lucha? ¿Ocurrirá otra brecha? Pero yo creo que van a ganar Chente y Electro. Ellos llevan siendo amigos por muchos años, tienen la experiencia juntos, saben trabajar en equipo. No diría lo mismo entre Ariel y Tego. Yo pienso que Tego tiene más dominancia que Chente y de Electro separados. Y yo no creo que Anuel ayude mucho diciendo, a ti. Tú estás diciendo que Tego va a cargar a Anuel en esta lucha. Yo pienso que si fuera otro táctil, Tego fácilmente pudiera cargar. Pero contra estos dos que se han demostrado años de amistad, no estoy 100% seguro. Bueno, pues eso lo vamos a ver, señoras y señores que están viendo. Nos están sintonizando desde sus casas, que acabamos de ver la lucha del siglo. Y ahora vamos a ver otra lucha del siglo. Señoras y señores, cuéntenos en el chat. Vamos a ver un update de Jay Fonseca en el hospital. Me dicen que está en condición crítica en emergencia. Vamos a ver. Vamos a mandar a Guillermo a ver si puede hacer algo al respecto. Empieza la lucha, señoras y señores. Entran Tego y Chico. Sí, adiós. Parece que Anuel cogió miedo a última hora y decidió que Tego enfrentara primero a Chente. Espérate, segundo suplex no de quiso, Chente. No quiso hacer el tag. Ah, no, él yo creo que le tiene miedo. Tercer suplex, Chente. Señoras y señores. Chente se levanta. Levanta a Tego Calderón, señoras y señores. Lo coge. Y Tego hace un reversal. Espera, oh my god. Reversal de parte de Chente. Mira, yo pienso que en esta lucha el más débil es Anuel. Le puede herir su ego y ya lo domina. Sí, Anuel está. Anuel ahora mismo no está pensando, no está atacando con su cerebro, está atacando con sus emociones nada más. So, yo no sé cuán efectivo sea en esta lucha. Y Chente hace un tag con Ida Electrox, ahora Ida Electrox con Tego Calderón. Señoras y señores, es preciso volver a discutir los orígenes de esta lucha. Y es que precisamente Anuel salió más temprano durante el show y dijo que Chente se había burlado de las joyas de Anuel y lo cogió personal. Señoras y señores, esa trifulca que se formó, ese papelón, se va a resolver ahora, señoras y señores. Claro, y se formó un nuevo tag team, el tag team aquí de Anuel y Tego. Anuel ahora contra Ida. Es cierto. ¡Adiós! ¡Ey, a rayo, lo parte por la mitad! Espérate, ¿qué Tego está pensando? ¿Qué Tego está pensando? Anuel va con Tego. Uno. Oh, espérate. Y de Electro no se deja. Ni uno. Yo creo que ellos tienen que estar pensando que el más débil de los dos es de Electro, porque de Electro no lo hemos visto luchar antes. Están tratando de aprovecharte de su falta de experiencia como luchador aquí en la PSW. Y mira a Chente tratando de alcanzarlo. Yo creo que está un poquito muy lejos. Chente quiere entrar al combate ya que Anuel está dentro del ring. Y esto, aquí es donde él quiere decidir quién es quién. Si Chente es el rey de la comedia. ¡A rayo! O si Anuel es el rey de la mierda. Las dos no son mutuamente exclusivas. Y de Electro con el Riversal. ¡Oh! Huracanara. El otro leg drop. Leg drop. Hacho, todavía no han dicho nada del estado o la condición de Jay. No. Estamos esperando. Y yo de Electrox. Sobre la condición de Jay Fonseca, síganos en Twitter, ahí donde nosotros posteamos los medical updates. Ya tengo entendido que espérate. Están... adiós, espérate. Y Tego. Pero viste lo que pasó aquí. O sea, Anuel estaba dentro del match y cuando vio que Chente iba a entrar, hizo tag rápido con sí. A mí me huele a que Anuel vino a que Tego lo cargara. Adiós. Yo tengo entendido que Tego le debe unos favores a Anuel. Espérate, empieza el álbum. Espérate, ¿y este árbitro? Uno. Yo creo que este árbitro está comprado, que muchos se dan lo para comprar. ¿Verdad que sí? Los chavos que se economizan Anuel con el gelón los gastó en el árbitro. Ey.
Y hace Tag con Electrox, señoras y señores. Entra y Electrox ahora es Tego. Adiós. Viste, movida de equipo. Eso es lo que uno espera de amistades por año. Oh, falla la patada. Tego con el reversal. Lo tira contra las cuerdas. Oh. Espera, Oh. Pura ganada de parte de Electrox. O sea, esto es algo bastante curioso. ¿De dónde y de Electrox entrenó? ¿En dónde? No sé. En las artes callísticas, al parecer. Son una muy buena hipótesis. Oh. Adiós, ¿tuviste como te lo le disco encima? Señoras y señores, esta lucha es algo personal. O sea, Tego le está pisando la cara. Chente, hasta más, espérate, ahora Anuel se está aprovechando de que Chente está en el piso. Sí, como la trampa la que es, ahora que está débil, ahora le quiere dar. Está increíble. Adiós, ¿qué pasó ahí? Espérate. El pelo de Chente trascendió la tercera dimensión. Yo creo que Sunshine dejó parte de su magia en el canvas. Sunshine. Ay, Dios. No puedo ni hablar, hermano. Estoy muerto. Hay que espérate, introducirlo. ¿Qué le pasa a los ropes? ¿Ustedes ven las cuerdas? No, yo las veo. Las cuerdas están normales. Ajá. A mí me está que Carlos vino ebrio al trabajo. Nada, yo no hago esas cosas. Esas son cosas de gente como tú, Michael. Gente como tú. Rayo. Yo escuché que son cosas de gente azul. ¡Ey! Espérate, me están tirando aquí. Espérate, empieza el conteo. Uno, dos. Llega hasta dos, señoras y señores. Chente no se va a dar por vencido. Como Luis Fonsi en aquella canción que pegó. Sí. Luis Fonsi, sí. El novio de todas nuestras madres. No, ese Chayanne. Ese Chayanne, ¿verdad? Ese Chayanne, o sea, respeto a Chayanne. Es que, mala mía, es la magia de Raymond, del tiempo de Raymond. Chayanne es leal. Pero Luis Fonsi es un pegacuerno según Adamari. Adiós. ¿Verdad que la dejó cuando tenía cáncer? Qué papelón. Mira, y de Electro está dando alcanzar a la gente para ayudarlo, pero está muy lejos. Espérate, Chente con reversal. Pero André, eso es un papelón. André, eso es un papelón, pero tú sabes dónde más ocurren papelones. Aquí, en papelón. PSW. Como pueden ver, papelones en todos lados. Te hecho el papelón de Sunshine y Jay, ¿ha? Eso ni yo me lo esperaba. Yo no pude creer que nosotros vimos eso. O sea, eso es algo que jamás antes visto en esta compañía. Mira, muchos dicen que su mejor experiencia fue ver a Andrés Gigante o a otros luchadores. Pero la de nosotros fue aquí y ahora, viendo a Sunshine. Técnicamente sacándole el espíritu a Jay. Esa lucha fue más impactante que Invisible Man contra Invisible Stan. Concuerdo 100% contigo, André. Señoras y señores, seguimos con la lucha. Adiós, Tego. Tego es la agresiva. Queremos acordarle que el episodio de hoy ha sido traído por ustedes, por nosotros y nadie más. Espérate, PSW, adiós. ¡Ea! Parece le dio con el palo de Avallarde. Te dieron ahí de contra Dios. La esquina. Espérate. ¿Qué? ¡Ojo! Árbitro, lo está pateando. Árbitro, esto no se puede. Espérate, el árbitro tiene que comenzar el conteo. Pero mira qué sucio son. Y siguen. Nada. Y siguen. Y de Electro. Y de no. Van a matar a Ider aquí. Adiós. Ay, mira cómo baila. Ay, no. Mira cómo baila, Tego. ¿Qué es esto? Y Anuel celebrando. Pero Ider Electro se levanta rápido y se recupera y ataca a Anuel. Y ahora Anuel contra Ider. Yo no creo que Anuel quiera estar en esta situación. Ider Fomonau. De la burla que le hicieron. Ay, Dios mío. Espérate. Pura canara. Espérate, como que Ider tiene ese movimiento bastante quemado en esta lucha. Sí.
Yo creo que es su técnica favorita. Yo creo que esa es la única movida. ¡Oh! ¡Super kick! Mira, te cayó la boca. ¡Super mira. Kick! Te cayó la boca. Te escuchó hablando mierda. Escuchó mi comentario y me dijo, déjame sorprender a Michael. ¡Oh! Reversal de parte de Danuel. Estoy ansioso. Adiós, espérate. Ahora pasó a Jace y Jace está bien en el hospital. Ahí, a rayo. Se están dando con todo, pero los dos están cansados. Levanta a Daniel y Delestro levanta a Daniel. ¿Qué estará pasando por la mente de Electrox? Está cogiéndolo todo con calma. Con calma. Espérate, nos tiran copyright aquí. Nos tiran copyright. No, no, o sea, calma. Estás perjudicando la compañía ya. Contigo es suficiente. Perjudicas la compañía con comentarios racistas. Perjudicas la compañía. ¿Qué comentario viniendo, racista? Yo viniendo ebrio a trabajar. Yo no estoy ebrio. Estoy más sobrio que está ebrio. Estás ebrio. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a no levantar ahí de Electrox. Adiós. Adiós. Espérate. Se acabó. Se acabó. Uno. No, y gente salva. Pero sale Tego y le mete una patada, gente. Espérate, esto se está volviendo personal. Tego la está cogiendo con gente. O sea, hemos visto cómo Tego le ha pateado la cara a gente aquí y ha defendido a Noel hasta más no poder. Ya, Dios, no es por nada, pero yo pienso que aquí Derecho tiene que hacer tag out. Ah, pero es que Chente está en el piso en dolor de la patada doble que le metió. Y Tego. Contra la. Esto potencialmente se puede acabar aquí, Corillo. ¡Oh! ¡Reversal! Espérate, y Delestro no se rinde. ¡Oh! Reversal de parte y lo tira contra la esquina. Y Chente todavía no está ahí. Chente todavía no está ahí. Y Anor se aprovecha de eso. Da para el carajo. Espérate. Una. Uno. Dos. Y Chente otra vez. Chente llega justo a tiempo, pero no es necesario. Uf. Y patada a la espalda de parte de Electro. ¿Qué fue eso? Yeah. Está bailando. Espérate. Está bailando. Y de Electro se está sintiendo el flow. ¿Cómo fue? Parece que. ¡Mira! ¡Está cagando encima! Mira las cuerdas, están como que moviéndose solas, yo no sé. Eso es hermoso. ¿Viste? Yo estoy ebrio. Evidencia de que Carlos, el vino ebrio a trabajar hoy a la compañía. Era, yo no viene ningún ebrio, güey. Tú te me caes al lado. Mira, comentarios racistas. Viniendo de río a trabajar, ¿qué más? Adiós, se están peleando fuera de ring. ¿Qué estará pensando, gente? Espérate, pero. Oh, espérate, gente se bajó. ¿En dónde está gente? Espérate, lo va a matar. Está diciendo te voy a matar. Espérate. Mira, gente. ¡Oh, reversal! ¡Reversal! Ahora sí que sí, mi gente. Y ahora. Y baila. Y lo mira. O sea. Y Electros vino aquí a hacer un clase show off. Para demostrar la nueva. Lo arrastra por la lona. Se levanta. ¡Adiós! ¡Ojo! Pero qué condición física. ¡Adiós! Y de Electrox. El bicycle el kick. Vino, o sea, es volando. O sea, unas movidas brutales aquí de parte de. Se acabó. Se acabó. Espérate. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Y de Electro! ¡Y de Electro! ¡Pero Anuel! ¡Anuel no se quita! O sea, estamos conscientes de que. Aquí se han roto las leyes de la física. Reversa le falta Anuel. Einstein está hoy insultado con este show. No solo Einstein, sino Newton.
Espérate, o sea, espérate, con esa estrategia sucia, y Ida no se deja. No, mano, sucio, mano. Espérate, espérate, Chente está molesto, Chente está molesto. Chente va a estar ahí. O sea, señores, aquí no solamente Einstein está molesto, Newton está molesto. Ey, adiós, Arwen dijo que esto se acaba aquí. Y mira ahí, Ide. Tratando de llegar a donde. ¡Pero el árbitro solamente que en medio! ¡El árbitro! ¡Adiós, otra vez con la pata voladora! Nah. Y de dice, tranquilo, Chente, tranquilo, déjame esto a mí. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Uno, dos y tres! ¡Y tres, enfogonado! Señoras y señores, Chente e Ide Electrox ganan esta lucha. Clásico instantáneo. ¡Qué efecto! O sea, vimos cómo Ide Electrox rompió las leyes de la gravedad más de una vez. O sea, esto estuvo impresionante. Tremendo show el de hoy, ¿sabes? O sea, tremendo show es hasta poco. Esto fue excelentísimo. O sea, wow. O sea, ¿qué más puedes pedir de la PSW, señoras y señores? Al parecer, se cayeron las luces en el show. La audiencia está celebrando, lo escuchan en el background, pero las luces. A mí me huele que esto es obra de los macheteros, ¿viste? Los macheteros están buscando a Wanda, buscando el título todavía. Los poderes de Sunshine, los poderes de Wanda, qué misterioso. Es una muy buena pregunta, señoras y señores. Tío, ¿qué estará pasando aquí? Bueno, pues eso fue todo para el episodio de hoy. Señoras y señores, hay que recapitular. El show más tremendo de... O sea, Dios mío. Empezamos el show con... Ajá, ¿con qué empezamos el show? Con Secretary. Empezamos con Pierluisi. Una promo de Pierluisi que estuvo excelente. Me dejó a mí dudando. Sé que los dejó a ustedes dudando. Yo sé que ustedes no saben si apoyar a Wanda o si apoyar a Pierluisi. Yo los entiendo. Yo estoy entre la espada y la pared por esa decisión. A ninguno, a ninguno. ¿Qué tú hablas? No se puede apoyar a ninguno. ¿Cómo que no se puede apoyar? Mira, cállese la boca. Señoras y señores, pues en los comentarios, Brian nos estaba diciendo saludos, Brian. De lo que te acabas de perder. No, tú no tienes idea. Tú tienes que volver a ver este show cuando salga en DVD. Tienes que comprarlo. En YouTube y en Twitch cuando terminemos el stream va a estar aquí. Pero no va a estar tan bien editado como en YouTube cuando salga. Y en DVD, si nos mandas 20 pesitos, nosotros te mandamos una copia del eso show. Correcto. Puedes pasar por casa. Exacto. Estamos ahora recapitulando, señoras y señores, la promo de Pierluisi fue excelente. Después tuvimos la lucha entre Raymond y Bad Bunny. ¿Qué ustedes piensan de esa lucha? Maravillosa. Se llevó la oportunidad, pero ¿contra quién? ¿Sunshine se llevó el título? Esa es la pregunta. Eso se supone que se aclarará ahora, pero yo no sé qué pasó con el sistema. Gila, se cayeron las luces. Se lo enterarán en Twitter. Después de ahí tuvimos la promo de la peste de Anuel. Anuel, enfogado con gente porque le dijo que su reloj era caro, que su reloj era barato, que su flow era barato y que él era una persona barata, un charlatán. Enfogado vino Anuel hoy a cagarse en la madre y a pedirle una pelea de tag team. Entonces, después de eso tuvimos la lucha entre Lugaro y Tata, en donde Tata se coronó como la nueva campeona de la división femenina de la PSW. Asqueroso. Yo no puedo creer que eso haya pasado, de verdad. O sea, eso fue algo triste. Andrés, ¿qué tú piensas? Yo lo único que voy a decir es que eso fue increíble. O sea, mira, de los mejores días de mi vida. Tata ganó.
ahora empieza lo bueno en PSL. Después de ahí volvimos a ver a la basura de Anuel buscando la ayuda de Tego, y Tego bajó al nivel de Anuel. Eso fue impactante. O sea, yo no me esperaba que la Bayarle, el hijo de la perla, se técnicamente se humilló al frente de Anuel. ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo entendido que Anuel le debía favores. Espérate, Anuel le debía favores. Sí, yo tengo eso entendido. No, al revés. Exacto, sí, al revés, mala mía. Es que pues ahora mismo si las luces no tengo las notas. La cosa pica y se extiende. También vimos cómo Soncha incumplió la realidad. Sí. Del tiempo y del espacio, con la cara de Jay Fonseca. Estamos todavía esperando un update del hospital porque no sabemos la condición física de Jay, ¿sabes? Mira, estamos preocupados por Jay Fonseca, pero qué clase lucha. O sea, aquí nadie sabe si ganó Jay, si ganó Sunshine. Ahora venían los árbitros a decirnos, pero se fue la luz, un papelón y no vemos nada. Tú sabes, se le notificará después. Y señoras y señores, por último, el main event. El tag team entre iba a decir Sunshine de nuevo, así me dejó Sunshine. Así te dejó Sunshine. El main event. Un tag team con el equipo de Idelectrox y Chente contra la basura de Anuel y Tego Calderón, el Abayarle. ¿Qué ustedes piensan de ese main event, señor y señores? Bueno, yo pienso que ahí el problema de Anuel y Tego, bueno, mayormente Tego, porque Tego es el único que vale nada en ese tag team. El problema de Tego fue pensar que Idelectro era más débil de lo que es. Y tratar de dejarle a Anuel la victoria. Si Tego hubiera decidido, no, Anuel, tú quédate atrás, yo voy a pelear contra Ide, yo pienso que Tego hubiera ganado. Estoy de acuerdo. Carlos, ¿qué tú piensas? Yo pienso que qué bueno que ganaron los que tenían que ganar. Porque, a pesar de que yo le tenía un poco de respeto a Tego, se lo perdí porque se unió al tráfala de Anuel AA y Anuel literalmente estaba quejándose por un vacilón que le hicieron. O sea, el tipo no aguanta presión, no soporta que lo vacilen. O sea, y el tipo horrible. Y qué bueno que haya perdido. Trató de hacer trampa en la lucha y le salió el tiro por la culata. Me alegro que haya perdido. Aún cuando... Un buen comienzo, siento yo, con un tag team que tiene futuro en nuestra división de tag team, Chente y Idelectro. Siento cierto que los campeones actuales son macheteros. Yo tengo entendido que si los macheteros no aparecen para la semana que viene una lucha, pierden el título. Porque ahora mismo... Ellos aparecen. Buena, porque ahora mismo Guilito noticia. Y los macheteros están buscando a Wanda para recuperar el título de Guilito y no lo encuentran. Ella hasta se desapareció. Pues me alegro que ya estén considerando quitarle los títulos a los macheteros. Buenas noticias. En este episodio todos fueron buenas noticias, de verdad. O sea, qué clase de espectáculo, señoras y señores. Pues mi gente, antes de irnos, yo quiero desearle a Michael mala suerte en la lucha que vamos a tener la semana que viene. Te voy a partir hasta la madre, te voy a partir hasta tu abuela, te voy a partir. ¿Sabes? Te voy a dejar en sillón de ruedas, parapléjico. Mira. Al borde de la muerte, Michael, te voy a dejar. Mira, Carlos. Lo suficiente para que sufra. Mira, Carlos. No te voy a dejar hablar. Dale, mira, habla. Mira, Carlos. Vamos a ver, ¿qué mierda tienes que decir? ¿Qué mierda tienes que decir al respecto? Tu táctica comunista no funciona. ¿Comunista? Yo no soy ningún comunista, tú estás poniendo... Bueno, pues, y con eso queremos decirle, damas y caballeros, que aquí se acabó el show de esta semana de la PSW Papelón Similar Wrestling. Este video lo vas a encontrar en YouTube en un par de días, y en Twitter vas a tener la notificación de quién ganó, si Jay Fonseca...
o Jay Fonseca o Sunshine se van a enterar. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Y le deseamos gracias a todos los que están viendo y a Sam por ser el mejor editor en el universo. Buena suerte en la escuela de medicina. Queremos dejarle a todo el mundo que la pasen bien. Y voy a tener que fucking apagar el internet para apagar el stream porque se me pisó la computadora. Como el Invader le hizo. Mira, lo que Sunshine hizo a Jay es poco comparado con lo que yo te voy a hacer.